casi 5 días, Ucrania ha repelido ferozmente el ataque de fuerzas militares rusas intentando tomar control sobre su territorio nacional. Rusia ha sufrido sus más devastadoras jornadas de guerra en la historia, con más de 4.500 bajas en sus 2 primeros días de combate, al igual que la pérdida de más de 30 aviones, 26 helicópteros, 706 vehículos armados, un sistema de misiles Buk, 60 carrotanques de combustible, 2 buques patrulleros navales, 146 tanques de guerra, entre otros. Por su parte, 352 ucranianos han perdido la vida, 200 de ellos civiles, dentro de los cuales se encuentran 14 niños y más de 1.684 heridos, 116 de ellos niños. París. En la tarde de ayer, el gobierno francés urgió a todos sus ciudadanos a abandonar Rusia de manera inmediata. Kiev, la población ucraniana, incluyendo hombres, mujeres y ancianos, han tomado las armas, llevando las reservas en pie de lucha a más de 37.000, mientras que las mujeres fabrican bombas Molotov con las que han destruido decenas de vehículos rusos en las calles de sus ciudades. Cientos de soldados rusos han sido capturados, a lo cual Kiev estableció una línea para que sus familiares en Rusia puedan saber sobre su paradero y contactarlos. También, según reportes, ante la pérdida de la moral, la pésima logística de abastecimiento que ha llevado a soldados rusos a tener que pedirle a ucranianos combustible para sus vehículos, el uso de soldados reclutas que prestan servicio militar obligatorio, decenas de ellos se han entregado voluntariamente a las fuerzas ucranianas. Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco visitó personalmente la Embajada de Rusia en la Santa Sede el viernes pasado mientras avanzaba la ofensiva militar de Moscú en Ucrania. Adicionalmente, llamó telefónicamente al presidente ucraniano, al señor Zelensky, a manifestarle profundo dolor ante el sufrimiento de su pueblo. Bruselas, la comisionada de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, informó que los bancos rusos serán removidos del sistema bancario internacional SWIFT, lo que efectivamente bloqueará todas las exportaciones e importaciones rusas. Adicionalmente, informó que congelarán los activos del Banco Central ruso, al igual que todas sus transacciones, y le imposibilitará liquidar sus activos. Los Estados Unidos y Japón anunciaron que también se unirán a la implementación de la medida del SWIFT. Y ante estas medidas, desde las 5 de la mañana de ayer domingo se han presentado gigantescas filas en todos los bancos y cajeros automáticos en Rusia, con la gente intentando obtener efectivo. Dada Bruselas, la Unión Europea anunció que por primera vez en su historia el bloque enviará armamento a una nación que se encuentra bajo ataque, empezando a mandar armas, munición y recursos para financiar a Ucrania en repeler a las fuerzas invasoras de Rusia. Horas antes, Suecia informó que rompería con su tradición de neutralidad y enviaría por su parte armamento a Ucrania. Moscú, el mandatario ruso Vladimir Putin, puso en máximo estado de alerta a sus fuerzas de disuasión, que incluye sus misiles con poder nuclear, al igual que otro tipo de misiles hipersónicos. Expertos se han cuestionado sobre si Putin sería capaz de utilizar los mismos al fracasar potencialmente su intento de tomarse Ucrania por la fuerza. Bruselas, la Unión Europea informó que cerrará su espacio aéreo a todas las aeronaves rusas. En las horas anteriores, varios estados europeos habían adoptado independientemente en la medida. Igualmente, se sumaron a la misma Canadá y el Reino Unido. Por su parte, la aerolínea estadounidense Delta informó la suspensión de su alianza de varios años con la aerolínea rusa Aeroflot. La aerolínea alemana Lufthansa dijo que suspenderá sus vuelos a Rusia, al igual que el uso del espacio aéreo ruso. Finalmente, en una movida sorpresiva, Turquía, miembro de la OTAN, anunció que implementará partes de un pacto internacional que limitaría el tránsito de buques de guerra rusos del Mar Mediterráneo al Mar Negro. Washington, el grupo de hackers Anonymous le declaró la guerra al régimen ruso de Vladimir Putin tras la invasión a Ucrania que inició el jueves de la semana pasada, manifestándole su apoyo a Kiev.
Según informó su comunicado en redes sociales, el colectivo Anonymous está oficialmente en guerra cibernética contra el gobierno ruso. El sábado, Anonymous reportó haber hackeado los canales de televisión oficiales rusos con el fin de mostrar lo que de verdad ocurre en Ucrania, desmintiendo versiones oficialistas de que el país vecino se encontraba en paz ante la llegada de sus tropas. Bruselas, líderes mundiales continuaron anunciando sanciones contra Rusia a raíz de su invasión a Ucrania. La Unión Europea informó que congelará todos los activos del presidente Vladimir Putin y de su canciller Sergei Lavrov, al igual que otro paquete de sanciones más amplio. Londres, la UEFA anunció la cancelación de la final de la Champions League que se iba a llevar a cabo el mes de mayo en Rusia y ahora se hará en la capital francesa, mientras que la Fórmula 1 de automovilismo informó que la carrera programada para septiembre en la ciudad rusa de Sochi también fue cancelada, todo a raíz de la invasión del territorio ucraniano por parte de las fuerzas de Moscú.